Somos Sur TV, tu alternativa a la televisión latinoamericana en Norteamérica. Musical cubana que durante más años se ha mantenido en la preferencia del público. Estar en los mambán es estar dentro de la cultura popular cubana, representación de la cultura popular cubana, como él haber estado con el conjunto de Chapotín, como él haber estado con la orquesta del Caño, con la orquesta Aragón, y ya los mambán pasan a ser historia de la música cubana. La fama y el éxito para mí se siente, es una sensación maravillosa. Vuelvo y repito, me queda redundancia, por el trabajo que tú haces funciona. Pero más bien para mí, más importante, es sentirme complacido, primeramente yo mismo, de lo que estoy haciendo. Sentirme que me acueste en mi casa o en el carro, o por ejemplo, vaya a una fiesta y estén escuchando mis canciones, la gente. Económicamente podemos solventar muchos gastos y tener un carrito y ayudar a la familia, y eso realmente es por el buen trabajo que ha hecho la orquesta. La cosa es de aprendizaje, coge ritmo con la clave. Que si sale o si no sale, la cosa de aprendizaje. Que si sale o si no sale, yo lo aprendo con corta. Una disposición gubernamental de poner a Pedro Larrocán en la radio y no poner a los Beatles, que fue un error garrafal. Y entonces los Beatles eran clandestinos. El que tenía un disquito de los Beatles, me conseguí un disquito, un casetico, y se convirtió los Beatles en una música clandestina en Cuba. Ah, eso duró, bueno, un poco. Bueno, sí, después que se rompieron los Beatles, ya empezó a ir más los Beatles. Y yo no oía, por supuesto. Hay muchas cosas para de los 80, yo no tenía trombones, pero me di tres trombones, y ese primer disco no funcionó. El primer disco que se hizo con trombones no funcionó nada.
la gente no le gustó. O sea, que no le gustó, no. Se quedó así. No, no, espérate. Se quedó así como una expectativa. Ya al segundo disco, ya sí le agarraron ya la cosa. Y pegó, fue un número que se llama Voy Cansado. Un baile de Voy Cansado. Pegó, pero que fue un hit nacional durante muchos meses. Y de ahí en adelante, ya la gente ya empezó a entender que Bambán llevaba otro mundo. ¿Qué tiene Bambán? Ese número, cuando Fomel trae la parte de piano, de cuando trae el arreglo, él me dice que la entrada, me pone los acordes, pero me dice que la entrada, la haga yo. Entonces cuando yo le hago el tumbado, me dice, pero Pupi, ¿tú te vas a cansar con eso? Y yo, no, no me voy a cansar, el tumbado. ¿Qué tiene Bambán que sigue ahí, ahí, ahí? ¿Qué tiene Bambán que sigue ahí? Entonces me dice, oye, te vas a cansar con eso. Entonces por ese tumbado vienen muchos alumnos porque quieren saber la inversión, no he podido. Entonces me dicen que si esas cosas de Bach llevaba este tipo de... Yo que bueno, que a mí se me ocurrió hacer las cosas distintas y entonces por supuesto que... Y esa ha sido también una de las cosas que es característica de la orquesta de los Bambán, porque como es al igual que las cosas que hace Fomel, que vaya, son características de la orquesta, porque como se hace aquí dentro de la orquesta, pues ya yo me pongo a tocar el piano en otra parte y suena Bambán. Me tocó nacer en una época hermosísima de grandes músicos. No me tocó compartir la escena y la música con los Beatles, pero me tocó, a mucha honra, compartir la música con Juan Formel y los Bambán. Como dice un amigo mío, el que pida más es un goloso. Pero pusieron a bailar y todo. Hay que estar mirando al bailador todo el tiempo. Si no miras al bailador, estás perdido. Y si tú ves que con lo que tú tocas no bailas, es porque pasa algo. Ese es uno de los trucos. El otro es hacer historia donde tú metes a la gente como que se vean ellos como los personajes de esa historia. Y cuando tú involucras a ese personaje, que se siente que fue parte de la historia. Ya también tienes ese público en la mano.
La sandunguera, según el texto de la canción, es la muchacha que baila, que se mueve con soltura. No, es que nunca nadie me ha dicho eso. Sandunga es movimiento. Claro, que eso me da mala espina, eso. Sí, sí, me gusta moverme, me gusta divertirme, me gusta ser feliz. Y... La sandunguera es la mulata cubana moviéndose. En el oeste de los Estados Unidos estuvimos en dos lugares, no recuerdo las ciudades que eran, pero íbamos al teatro y había un solo negro, era un cubano que era saxofonista de una orquesta aquí, solito así en el centro ahí lo veíamos, okay, dijimos, y vimos las caras y dijimos, oh, ¿qué va a pasar? Porque a veces tú sabes ya el termómetro, ¿no? Y además iba por primera vez una orquesta, por lo menos cubana allí. Y muchacha, empezamos a tocar y la gente así. Y tú mirabas, ¿qué va a pasar? Pero bueno, se levantó uno, se levantó el otro, a su manera, bailando a su manera, y el teatro terminó de pie. Donde quiera que ellos se paran, ellos tienen éxito. Todos los lugares que lo van, gusta, pues bueno, es una música, es la salsa, ¿verdad? ¿Entiendes? La música que hace Bambaño, no sé si es que nosotros nos metemos tanto en la música que llegamos a transmitirle todo eso a la gente, o que está tocado por una vara, por una varita mágica, que no hay quien se pare, no hay quien deje de bailar con la orquesta. Y es así, realmente ha pasado en todas las giras. Siempre hay una respuesta increíble en Holanda, en Francia, en Alemania. Sí, nos representan donde quiera que sea. Nos representan a nosotros. Son nosotros, vaya. Thank you.
la Macarena para bobeta de sal. Qué lástima, y con Xiomara de regreso en el solar y grande cariño, bueno, Xiomara, de que yo te supe. Qué lástima, con Xiomara mi me da. Que ha tenido en tu vida la magia aventura, Xiomara de vivir en soledad. Qué lástima, con no me llore. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval. Qué lástima, y con Xiomara mi me da. Ay, cierra, ahí cierra, pero no creo que va a ser con Xiomara. Ay, no, años preso en Cuba y me fui de Cuba y tuve problemas allí por hacer precisamente porque me hicieron esto que me están haciendo de aquí. Yo vengo de aquí porque me quieren prohibir que venga. La salsa lleva aceite, tomate, baile, sabrosura. La salsa nunca se ha hecho con sal. ¿Qué esto es equivalente a si el Ku Klux Klan fuera a tener un evento aquí, o si aquellas personas que creyeran en el nazismo estuvieran haciendo una operación aquí? ¿Cómo hubieran demostrado nuestras otras comunidades? ¿Cómo hubiera demostrado el pueblo judío? ¿Cómo hubiera demostrado el pueblo afroamericano? Yo vine a tocar a los Estados Unidos y Miami pertenece a los Estados Unidos. Es nada más que eso. Si contribuyo a que se arreglen o que eso rompa las tensiones, bienvenido sea, pero no viene en carácter oficial. ¿Te gustaría que se arreglara la situación? Claro, por supuesto. Claro que sí, claro que sí. De la manera de vida aquí en Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país desarrollado, de los más desarrollados del mundo, la gran potencia del mundo, no lo puedo comparar como se vive en Cuba. Pero tampoco ningún país de América Latina puede compararse con Estados Unidos, no solamente Cuba. Yo tengo la seguridad que el exilio que hay aquí en Miami, la mayoría, son más la gente que nos quiere que los que no nos quieren. Apúrate que se formó el lío, apúrate que se formó el lío. Están entrando para arriba la gente del exilio, apúrense, coño. Suceda lo que suceda, venga la cantidad de público que venga, nosotros aspirábamos, la idea inicial era que viniera mucho público, por eso se escogió este lugar. No creo que sea tanta la amargura, porque no debe haber tanta amargura, no sé. Vamos a cantar los números que cantamos siempre. Sandunguera, se te va por encima la cintura. No te muevas más así, que te va por encima del nivel. Y dice que esa muchacha no es que le ponga el freno. Música une a los pueblos y ahí estaba el Caribe representado, lo mejor que había. Yo vuelvo cuando vengan los bambán. Eso fue sabroso. Ah, cubano de verdad. Toda esta gente son unos enfermos. Los mejores, chicos. Dale. Pero en el concierto no todo fue salsa. Aquí frente al estadio desde muy temprano. Míralo ahí, mira. Mira la cara. Nosotros tratamos y evitamos que actuaran en el centro de convenciones Night, pero la ciudad no fue suficientemente agresiva, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Y definitivamente, esta vez vamos a ser más agresivos. Es por eso, porque hay muchos cubanos allá que no están de acuerdo con lo que hay aquí, pero bueno, los de aquí estamos de acuerdo con lo que pasa aquí, así que eso es problema de ellos ya. Fue muy desagradable que gente se sintiera amenazada, que tú no puedas ir a bailar libremente, entonces nos cuestionan la libertad, nos cuestionan una serie de cosas
y ellos tampoco son libres o son menos libres o son estamos igual la vida. Estás acusado de ir a bailar y a gozar con los bambán en el Miami Arena. Todo lo que bailes y goces de ahora en adelante será usado en tu contra. Así como esa cosa que le den a los... Eso para un número musical es una cosa. Ya yo lo tengo estructurado, lo tengo ya más o menos escrito. Voy a hacer un número musical con eso. Eso es parte del show político que siempre se monta en Miami contra todo lo que salga de Cuba. Eso por la envidia que tienen los que viven ahí en esa ciudad, que no pueden disfrutar de la música de ellos en vivo como la disfrutamos nosotros. Yo me sentí muy emocionado y lloré, no te confieso, que fue algo que nunca había sentido en mi vida. Es ver a llorar tantas personas delante de mí. Donde quiera que estén los cubanos, donde quiera que haya un cubano de nuestra generación de estos tiempos, es de obligación y referencia, tiene que ir a sus raíces. ¿Y cuáles son sus raíces musicales cuando están en cualquier país por ahí? ¡Bam, bam! Yo soy el poeta de la rumba, soy danzón, el ego de mi tambor, soy la misión de mi raíz, la historia de mi solar, soy la vida que se va, ay, que se va, soy los colores del mazo de collares, para que la raíz no muera, yo soy ají, yo soy picante, digo, soy los colores del mazo de collares, para que la raíz no muera, yo soy ají, yo soy picante, soy el paso de Changú y el paso de Oparralá, la risa de Yemayá, la valentía de Ocú, la bola vuestro con el lengua, yo soy Upa, soy Sire Sire, soy Aver y Yang Aver y Su, soy la razón del crucirama, el hombre que le dio la luz a Bebi, el cansador de la duda, soy la mano de la verdad, soy Arere, soy conciencia, soy Orula, ¿quién soy yo? Soy Arere, soy conciencia, soy Orula. Repídelo otra vez. Soy Arere, soy conciencia, soy Orula. Ala, ¿quién soy yo? Soy Arere, soy conciencia, soy Orula. ¡Ja! ¡Trombón! Soy Arere, soy conciencia, soy Orula. ¡Ja! Soy Arere, soy conciencia, soy Orula. Mira, ha llegado la hora que analice bien tu ley. Tú dices que eres el rey. Enséñame la corona. Soy el paso de Leguá, por eso tengo fortuna. Soy conciencia, soy Orula. Yo soy de la Timbalaya, que es tremendo guaguancó. Orula no se equivoca, el opayoco soy yo. Y yo soy, soy los tambores batá. Soy la clave, soy el quinto y el redón. Yo soy bamba, yo soy Cuba.
contéstame, contéstame. Somos, no somos. Ay Dios, ¿qué? Papara. Somos, no somos. ¿Eh? Ay Dios, somos, no somos. Somos, no somos. Ay Dios, somos, no somos. Somos, no somos. Dilo, ay Dios, dilo. Papara. Somos, no somos. Ay Dios, papara. Somos, no somos. Juan suspendió el número de la radio. Hemos tenido problemas con este mismo número, Ayuda Ampárame, un poco que trajo su controversia con el gobierno, ¿no? Un poco porque hablaba de yo solo creo en Dios y para mí Dios es lo más importante. O sea, que al contrario de ser el grupo oficial de Castro, hemos tenido millones de problemas, ¿no? El pueblo cubano se propuso llegar a los 10 millones de toneladas de azúcar. Cada vez que Fidel daba un discurso o algo de eso, terminaba y decía, y los 10 millones van, y todo venía, dicen que los periódicos en las esquinas hacían, los 10 millones van, los 10 millones van, todo van, y entonces, van. Entonces estamos en una ocasión en la limpia de la caña, haciendo trabajo voluntario, y estábamos sentados en un plantón ahí, y dice, aquí había un cantante, José Luis Martínez, el que cantaba Marilú, y entonces dice, vamos a ponerle los de usted. Y dice Fomer, no, José Luis, no. Eso tiene que ser una cosa que suene fonéticamente fuerte. Vaya, que suene van. Entonces yo estoy sentado al lado, le digo, Fomer, vamos a poner los que estaban van. Dice, no, mira, vamos a ponerle los van, pero el verbo ir. No sé, porque es que ese grupo tiene ya como 30 años o más. Y nosotros éramos muy jovencitas cuando aquello, no sé por qué le habrán puesto eso. Van, no sé qué explicarle. En esa época estaba muy de moda la frase esa de que van, y la orquesta, van. Y hablándoles de que van, pues vamos a iniciar nuestro desfile artístico con la orquesta Los Van, bajo la dirección de ese gran compositor y magnífico director, que es Fomer. Aquí en Cuba es una cosa que la persona es bambanera, qué sé yo, pero nunca he tratado de averiguar por qué le dicen bambán. Me da la sensación que el resultado de la expresión es ese. Tú quieres ser lo mejor, quieres hacerte mejor, quieres hacerte un bambán. La noticia del día, han sido nominados al codiciado premio Grammy de ese año en la categoría Mejor Disco de Salsa. Con su disco, Permiso, que llegó bambán. El prestigioso grupo cubano compite con otros destacados músicos como son Oscar de León, Jerry Rivera y la India de Nueva York. Los bambán tienen una fuerte competencia en cuanto a mercado se refiere y esto provoca gran incertidumbre. El solo hecho de haber nominado a la orquesta de más prestigio en nuestro país es ya un reconocimiento a la importante labor que viene realizando Juan Formel y los bambán en los últimos 30 años y a la música cubana. La cantidad de solicitudes que yo recibo como representante del grupo en este momento es increíble. Me sentí feliz de haber adquirido el premio Grammy. Me hubiese gustado que hubiese sido con mamá. Pero bueno, la vida es así. Yo creo que estar nominado es importante, pero no tengo mucha fe que de verdad ganamos el Grammy. Ojalá, vamos a ver qué pasa. Pero el estar nominado creo que ha sido importante. Ahora van, posiblemente con un Grammy. Espero. Fandomen, toda esa gente, a B.B. King, toda esa música de los años 50. Y yo traía eso también, incorporaba más los Beatles. O sea, todo eso yo lo traté de mezclar con una música bailable cubana. Pero además, tuve la suerte increíble
de que lo que tenía en la mano era una orquesta charanga, que es una de las orquestas más puras. Importante, pero habían 80 orquestas típicas de esa charanga en Cuba, o 100, y al yo romper con todo aquello, le quité la comida a todo el mundo. Creo que lo principal es que ha hecho feliz este país durante 30 años, que en medio de las agonías, en medio de las tristezas, en medio del goce también y de la satisfacción de vivir en este país, Formel ha hecho sonreír y ha hecho feliz a este país durante 30 años. Creo que eso es lo más importante de todo, con buen gusto, con una forma de gozar muy de él y con una picardía muy de él. Se ha convertido sin lugar a duda en el cronista popular de nuestro país. And the Grammy goes to... Llegó Van Van, Van Van is here. Los Van Van. Venimos a Juan Formel, Los Van Van en Cuba. ¡Dale premio! Este es el certificado. Le dice que vamos a ganar el Grammy. Este es el certificado. Aquí están los nominados. Esto lo que abren en el público. Aquí están los nominados. Esto lleva un sello, está sellado. Lo abren así. El ganador. ¡El ganador! ¡Venga! ¡Venga aquí! ¡Vivo los otros! Yo me cagué los pantalones. No podía levantarme el asiento. No, yo dije. Metiste el lobby. Es para los americanos. Y después dije: viva Juan Formel y los bambán. Y yo iba a Cuba. Para pingue y ya. ¿Qué te va a dar el cuadro? La locutora o el locutor abre esto y lo que aparece es esto. Papá se lo ganó. No, papá se lo ganó. Y esto demuestra que son sigue en Cuba. El son está aquí. Este es un premio para toda la música popular bailable cubana. No es nuestro premio, es premio para todos. Quiero felicitar a Juan y a cada uno de los integrantes de la orquesta. Un día importantísimo. Gracias. Felicidades. Cuando se hable de salsa, tú recordarás mi nombre, porque en mi interior se esconde la magia de hacer bailar. Repetirás al cantar mil frases que ya yo he dicho y me pedirás permiso, porque yo soy el altar. Cuando se escriba la historia, sin duda estaré presente yo. Yo nunca me olvidé de mi gente y jamás me olvidé del solar. Yo nací para expresar todo lo que llevo dentro, cubanía, sabrosura y sentimientos, y esto sigue siendo bambá. Cuando menciones mi nombre, si quieres ser distinguido, espero hayas comprendido que no es cantar por cantar. Tienes que saber lograr lo que te pide la gente. Y un aplauso solamente te baste para cantar. ¡Ana! Ese Juan Formel y los bambán. El tren se va. Todos en este país podemos decir lo que nos da. ¿Podemos decir o no podemos decir? ¿De alguien me va a decir? ¡Yes!
Yes. Yes. Todo el mundo le diga yes, yes. Vamos. Yes, yes. Yo todavía estoy aquí y aquí en los bambán y yo no me creo tan importante, ni creo que la gente me... Yo creo que la gente ni me conoce, chico. A mí me parece que todos los músicos en Cuba quisieran tocar con los bambán. Sería demasiado ambicioso si yo desearía algo más a lo que me está sucediendo en este momento de la vida. La que mezclamos con la española, con la francesa y la portuguesa, la que fundimos bien con inglesa, por eso decimos que es una sola. Tripado, rumba y roba, mambo, bongo, taipo, salsa, bongo, San Miguel, picado de bajo, cumbia, coñas con swing, soco con samba y pico, merengue, bongo, paisón, picado de bajo. Y una huya para Bambán, duro. ¡Duro!
con la mano así. Y a la una, y a la dos, y una huya para más. Una. Y a venga, voy a llegar. Dice. Sí.